No paramos de hablar con Rodolfo, porque tiene temas tan interesantes, pero no menor es el tema a lo que te dedicas profesionalmente también como abogado, ¿no? Exacto. Y los distritos, hablábamos la otra vez con Rodolfo, tuvieron que asumir también actitudes, actividades que no estaban contempladas para un distrito. El caso de la demanda de seguridad, por ejemplo, en los últimos años, donde tuvieron que salir a hacer una gestión fuera del ordinario. Pero el tema de la seguridad no solo es del municipio, no solo de la policía, es de todos. Y desde las leyes, desde el abogado, bueno, ¿cómo ves este tema? Mira, en primer lugar, con respecto a la seguridad, esto de bajar, digamos, la parte punitiva en cuanto al menor, no estoy de acuerdo. Acá lo que hay que hacer es educar. Una de las formas que se tiene que realizar con respecto a la familia, es una de las cosas que estaba hablando hace un ratito acá afuera de cámara que hablábamos con Rodi, es volver a la dignidad del trabajo. Si nosotros tenemos que ofrecer aquellas cosas que tengan pleno empleo, que puedan trabajar. ¿Por qué? Porque fíjate vos que el chico que no tiene contención porque el padre no tiene trabajo. Entonces, empezamos que los chicos no tienen un control. Por otro lado, en los colegios, vos sabés que yo estuve trabajando mucho tiempo en UDA, que es la Unión Docente Argentina. Allí teníamos un eslogan. El eslogan era basta de violencia, o sea, más educación, menos violencia dentro de los establecimientos. Te cuento así una de las cuestiones que a veces uno tiene que ver cómo puede resultar esto. Vos fíjate que yo como hombre de derecho y como persona ya que estoy peinando canas, tengo mucho respeto hacia los símbolos patrios, por ejemplo. Un 25 de mayo, un chico estaba del año pasado en la celebración del 25. Justo daba, ¿te acordás? El Sí, bicentenario. señor. Entonces, estaba con una gorrita puesta. Jockey que usan los chicos. Entonces, se acerca una maestra y dice, señor, por favor, dice, estamos saludando a la bandera, por favor, si se puede sacar. Le dijo que no. ¿La maestra qué hizo? Se le dio por sacarse el gorro. Terminó con un terrible sumario administrativo. Por poco me echan a la docente. Pero eso, ¿qué tiene? Porque no le enseñan los valores. Y los valores se maman en casa, se maman en el establecimiento, en el colegio. O sea que acá, lo primero que hay que hacer es infundir educación. Educación, buena alimentación para los chicos, que es esencial, porque no es la cuestión de estar corriendo y cambiando la soja por el churrasco. Acá tienen que estar los chicos bien alimentados. Tenemos que bajar el índice de mortalidad que hay en la provincia. Bueno, eso que es terriblemente. Y con respecto a las leyes, las leyes tendríamos que ver de la forma, porque no se soluciona con estadísticas. Porque el tema de estadísticas, vos fíjate, ¿Qué tema acá, vas a tocar? no, Por Dios. es un tema que a veces dice, subió las estadísticas de la criminalidad. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que ver es qué se toma como estadística. Yo cuando estuve haciendo un posgrado con respecto a minoridad y familia, me tocó realizar en aquel tiempo la Cámara Federal, es la única que entendía en las cuestiones de droga, ¿cierto? Entonces vi qué pasaba en los menores con la utilización de la droga. Claro, cuando fui a ver las estadísticas de aquellos que cometían delitos estando en situación de consumo, no me lo dieron, porque le importaba nada más que el delito y no poder incorporarlo y sacarlo de la droga al chico. Entonces, bueno, o sea, las Hay otro estadísticas que tema existen. con la estadística, Rolando, el asunto de que a lo mejor la estadística delictiva no es muy superior, pero el estado de violencia no figura en la estadística Exacto, y ese es otro aumentó tema. terriblemente la violencia, creo, por el tema también el narcotráfico, ¿no? La adicción a las drogas, donde ya hay violencia despiadada. Nosotros vamos a ser claros, somos personas grandes, entendemos que en un momento esto era un país de tránsito. Lamentablemente hoy día es un país de consumo.
con respecto a las drogas. Y cuando empieza allí el tema de consumo, hay que alentar a los chicos que el consumo, por ejemplo, el tema del paco. Con el tema del paco, nosotros tenemos amigos en una ONG de Mercedes Solidaria, se llama, que está casualmente allá en la localidad de Mercedes. Bueno, allí empezamos a trabajar junto con el director del hospital de Mercedes por el tema del paco, en donde cómo se fabrica, qué elementos de componente con respecto al paco y cuáles son las consecuencias dañinas del paco. Entonces, bueno, con respecto a eso, nosotros lo que recomendábamos es que sepan que le hace mal. Entonces, si la persona sabe que le hace mal, y yo creo que la campaña hay que radicar ahí, en difundir que se están secando el cerebro de los chicos. Si se dan cuenta de eso, se van solos porque no tienen a quién venderle. Ese es un tema primordial. Después, otro de los temas que dicen, bueno, que no alcanza la capacidad de respecto a poner más cárceles, con eso tampoco se soluciona. Con colocar más cárceles tampoco se soluciona. Hay que darle una alternativa. Una de las alternativas que estuvimos hablando también acá con Rodi es el tema de una contención a través del mismo Estado Municipal. El mismo Estado Municipal tiene que darle trabajo al chico, que puedan llegar a estar en las distintas ONG haciendo cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de actividad, y en otros lugares inclusive actividades que le pueda llegar a, como las laboroterapias para con respecto a los chicos que están cerca con las adicciones y todo eso, y eso lo va teniendo como gente. El problema de la exclusión es que no se sienten personas, entonces salen a delinquir. Y si se tienen desprecio a sí mismos, te podés imaginar, Mario, qué respeto le pueden tener a los demás. Entonces hay que levantarle la autoestima a los chicos, hay que decirle que se puede vivir de otra manera. Estos tienen que entender que estamos en una sociedad civilizada, el respeto a los mayores, el respeto a la dignidad. Esas cosas hay que volver a los viejos valores que tenían nuestros padres cuando nos enseñaban a nosotros. Y de alguna manera, no estás hablando como abogado, sino como hombre de derecho, que a mí me gusta el derecho y no la abogacía, por ejemplo, pero está bueno mirarlo desde el derecho, porque el derecho tiene sociología, tiene filosofía, y tiene, por tener esos elementos, un elemento también de poder planificar. Los usos y costumbres sabemos que llegan a ser ley. Pero vos fíjate que hay cosas que están bien y cosas que están mal. De una de las cosas que están bien, porque a mí no me gusta ser negativo, estar tirando todo lo malo. Fíjate vos que yo estoy en la carrera de licenciatura en la Universidad de Morón dando constitucional. La mayoría de que tengo ahí son personas que son subcomisarios, que van a subir a comisario, porque hoy día se necesitan abogados es que sean comisarios, cosa que me parece está bien, porque tienen que tener un conocimiento para estar al frente de una comisaría. Nada menos, nada menos. Che, vamos a tocar el tema bien de minoridad en el próximo, ¿sí? Perfecto. Fenomenal, gracias. Gracias a vos, hasta luego.